Y hablé con él y bueno, y me ofrecía él, le dije, oye, que si vos estáis haciendo un casting y no me has llamado, y claro, nos reímos, porque entre el trabajo y amistad es muy, a veces es complicado, ¿no? Y bueno, de todas formas yo creo que todo el mundo en el club y en la isla sabe que si se me necesitara, que yo siempre daría un paso al frente, eso no es problema. Vicent Engonga ha viscut de prop la temporada surrealista que ha viscut enguany el club vermell. Va fer la pretemporada com a segon del Nano i amb l'arribada de Guate començà una nova experiència a Hong Kong. Des d'allà va seguir el retorn de Miquel Soler a la banqueta. Me pareció una decisión muy valiente por parte del Nano porque en la situación en la que estaba en ese momento el equipo era jugar de tu prestigio. Consiguió el objetivo que era la permanencia tres jornadas antes. Y yo creo que para mí hizo el trabajo que tenía que hacer. No pensar el mateix de la plantilla. Evitar actes indisciplinaris i formar un grup compromès han de ser la clau del nou Mallorca. No es decir ahora no, este lo he hecho, este lo he hecho, este... Es un tema de valorar las situaciones, porque al final, si tienen contrato, tiene que ser el jugador el que esté por irse. Pero lo que está claro es que cuando hay tantos líos dentro de lo que es la parte deportiva, de lo que es campo de terreno de juego, jugadores, lo que sea, pues lo lógico es que haya un cambio lógico. Engonga també aprova el càsting de classe en per fitxar entrenador. Yo creo que es una cosa normal. Tú cuando estás en una situación económica como la del Mallorca no te puedes permitir el lujo de regalar ni un euro. A lo mejor el currículum es muy bonito, pero no es el entrenador hecho para esa plantilla, ¿no? Ser jugador del Mallorca coneix bé els dos noms que més sonen, Fernando Vázquez i Quique Setién. Nosotros con él yo creo que hicimos una temporada bastante buena, con buenos partidos. Setién ha hecho un muy buen trabajo en todos los años que ha estado en Lugo. Y también creo que está preparado y capacitado para coger al Mallorca si hiciera falta. Sí. Però posats a triar, se queden gent de casa. Igual va a dar hasta un extra de todo su tiempo y de todo su saber por el hecho de que en general somos gente que queremos mucho al Mallorca, ¿no? Para mí, por ejemplo, no sería lo mismo entrenar al Mallorca que entrenar a otro club. I envia un missatge ben clar. Yo también estoy capacitado para entrenar al primer equipo. Para eso soy entrenador, ¿no? Pero bueno, las situaciones son las que son y bueno, ojalá que algún día sí que tenga la oportunidad de... No ya de estar el poco tiempo que estuve con el Nano de segundo, ¿no? Sino de hacer yo del Nano y ojalá que las cosas fueran muy bien.